exactamente 7 días, tuvimos una primera reunión en la cual, bueno, pues el señor Revuelta, desde el equipo de gobierno, que bueno, pues que es un proyecto que tiene un componente social, indudablemente también es una inversión económica para la ciudad de Logroño, es innegable el interés deportivo que tiene, y bueno, pues más de una ocasión me habrán oído hablar ustedes de que lo considerábamos un proyecto ilusionante para la ciudad de Logroño. Es ahora una iniciativa favorable para Logroño porque se trata de una inversión privada que promueve un proyecto social y deportivo en una zona de crecimiento de la ciudad como lo es Valdegastea, que una vez ejecutada incluiría 2 campos de fútbol reglamentarios de hierba artificial, otro de hierba natural con un graderío para 3.000 personas, 4 campos de fútbol 7, 2 edificios para residencias de jugadores y un hotel de 90 habitaciones. Además, incluye un club social con varias piscinas y pistas de pádel. El análisis técnico y jurídico indica como principal conclusión que el proyecto no puede realizarse en suelo rústico, clasificación que ahora mismo tienen los terrenos adquiridos por la UDL. Por tanto, no es posible el cumplimiento de los plazos anunciados públicamente por el presidente de la entidad la semana pasada. Para que este proyecto sea posible, es necesario delimitar un sector de suelo urbanizable para encajar la propuesta de la UDL en la zona de crecimiento de Valdegastea, configurando al mismo tiempo un remate de esta zona de la ciudad. Por lo tanto, creemos que es posible aunar los intereses del logroñés con la ciudad de Logroño. Sin embargo, esta solución conlleva una tramitación urbanística de varios años y la intervención de otras administraciones que deben dar su visto bueno.